Muy bien, los invitamos a tomar asiento para en instantes continuar con nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nuevamente les damos la bienvenida en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el diputado nacional, doctor Martín Menem. Vamos a dar curso entonces al último panel del día de esta primera cumbre regional de parlamentarios, inteligencia artificial y la agenda latinoamericana. La misma se titula, este último panel se titula Desarrollo y legislación de la inteligencia artificial. Y estará presentada como moderador hoy a cargo, está Agustino Fontevecchia, director digital del diario Perfil. Agustino Fontevecchia es el director digital de Editorial Perfil, responsable de las áreas de redacción, tecnología y monetización del grupo. Es también el director ejecutivo del Buenos Aires Times, el único diario en inglés de nuestro país. Estudió filosofía y economía en New York University y tiene un máster en sociología de la Columbia University. Este panel reúne a líderes de empresas pioneras en inteligencia artificial para discutir el complejo y cambiante panorama legislativo que rige el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial. El debate destacará los marcos regulatorios emergentes dentro de América Latina y brindará una visión integral de cómo las empresas pueden navegar y adaptarse a estos marcos regulatorios para fomentar la innovación responsable y la ética en inteligencia artificial en toda la región. Agustino Fontevecchia, bienvenido y lo dejo a cargo de la moderación de este panel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay que acercar los micrófonos, si se escucha. Lo agarro. Lo agarro, dale, no tengo problema. No, para nada. No, sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Entiendo que es el último panel, así que espero que hayan tenido una gran jornada, dos jornadas. Es una temática fundamental. Me acompañan Celina Rodríguez Sammartino, gerente de Policy, le puse yo, de IBM ConoSur, pero ahora me lo vas a definir bien, y el diputado Martín César, que ya lo conocen. Quiero hacer una introducción muy, muy corta, después les quiero ceder la palabra para que hagan una primera exposición ambos de lo que entienden, y después me gustaría que esto sea más una conversación entre nosotros que una serie de exposiciones para que sea más divertido. A ver, el concepto principal que teníamos planteado era el desarrollo y la legislación de la inteligencia artificial, estando en diputados, es una pregunta fundamental. O sea, ¿qué vamos a hacer? O primero la pregunta es si debemos hacer algo, y luego, ¿qué vamos a hacer sobre la evolución de una nueva tecnología que irrumpe con fuerza y que tiene potencial de, aparte, generar un montón de cosas positivas, posiblemente generar un montón de cosas nocivas, ¿no? Creo que yo vengo de los medios de comunicación, donde nosotros ya vimos un poco este juego, ya lo luchamos, que fue la irrupción, digamos, masiva de Internet como una tecnología que atravesó la totalidad de nuestras vidas. Y eso en un porcentaje se construyó con, por ejemplo, contenidos que generaban productores de contenidos oficiales como los medios de comunicación. Entonces, se generó un debate, que finalmente no fue un debate, fue una avalancha de una realidad que sucedió sobre, digamos, qué control y qué poder tenían que tener los medios de comunicación, las grandes empresas de tecnología, y por ejemplo, nosotros desde los medios de comunicación, qué juego íbamos a tener en relación a ellos. Hago un pequeño freno. Veo que está también Pablo Nieto con nosotros a distancia. ¿Cómo estás? Perdón que no te presenté, no te tenía en la cámara, que es gerente de la Asociación Latinoamericana de Internet. Sí, entiendo bien. Después nos contás bien tu posición. Pero en el debate sobre la irrupción de las grandes plataformas tecnológicas y su control sobre el ecosistema digital, desde los medios nosotros planteamos, hey, hay una disputa acá sobre quién es dueño de los contenidos y cómo se usan. Esa disputa nunca se terminó de resolver, ¿no? Hubo distintas legislaciones, hubo distinto lobby,
tanto de los medios de comunicación como del lado de las grandes plataformas tecnológicas. Y la verdad es que es, primero todo lo que se vio es que hubo una realidad que sucedió más rápido que cualquier persona pueda decidir cómo debía lidiarse con esa situación. Y luego que hubo intereses empuja, en este caso lo que yo menciono, medios de comunicación y dueños de copyright por un lado y grandes plataformas tecnológicas del otro, y donde quedó toda una zona gris, donde realmente si se hubiese previsto un poco esto y se hubiese hablado de antemano, quizás se hubiese podido plantear muchas temáticas tanto del lado de las plataformas como de los medios. Tiendo a creer que en este mundo de la inteligencia artificial las grandes plataformas se avivaron y ya empezaron a tratar de hablar con los distintos actores, con los distintos gobiernos, para tratar de entender de qué manera poder posicionarse frente a un ambiente regulatorio que puede, que como siempre se juega en una línea entre proteger derechos o reducir la posibilidad de que sucedan cosas negativas a no frenar lo que es la innovación. Y agregaría un punto más desde el punto de vista de un país como Argentina, que por más que es un país con una importancia relativa en el ecosistema global, es un país donde no se están generando las principales tecnologías y donde nuestra regulación va a tener que lidiar con seguramente algo regional y seguramente algo internacional que se juega a nivel de los centros más importantes, tanto de producción, económicos como geopolíticos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es el momento en el que estamos. Otra cosa que es fundamental es no tratar de tapar el sol con la mano, tanto los reguladores como, por ejemplo, yo como medio que quiero que a mí me pague OpenAI por usar mi información para nutrir sus algoritmos, ¿no? Pero yo le escribí al que hace media relations de OpenAI por LinkedIn y no me respondió el muchacho. Así que obviamente también uno tiene que entender cómo se está dando ese juego. Así que bueno, me parece que ese es el gran marco, pero no quiero hablar mucho más yo porque soy un charlatán y puedo estar toda la tarde. Te voy, Celina, a pasar la palabra a vos, por favor. Bueno, gracias Agustino, gracias Martín. Hola Pablo y hola a todos. Para mí es un honor poder participar de este espacio, de este panel, para poder compartir reflexiones desde el punto de vista de IBM sobre este tema que es tan crucial para el desarrollo del país, de la región, digamos que es todo lo que tiene que ver con los desafíos y las oportunidades de la inteligencia artificial. Me parece que este foro es muy oportuno, se dieron conversaciones súper interesantes sobre esto, sobre los desafíos y las oportunidades que tenemos con la inteligencia artificial. Y desde IBM lo que queremos es un poco hablar del potencial que tiene la inteligencia artificial como herramienta tecnológica para promover el desarrollo, el crecimiento económico, generar, o sea, aumentar el bienestar social, promover, mejorar la competitividad, digamos. Me parece que ese es el punto que queremos señalar nosotros. Y entonces, bueno, y además que creo que para poder aprovechar todos los beneficios de la inteligencia artificial, creo que es clave que las personas y las instituciones confíen en la tecnología. Entonces, acá, al principio quiero comentarles sobre un estudio de IBM, sobre dos estudios de IBM. Uno que es el índice de adopción de inteligencia artificial, que ayer Marina de Microsoft también hizo mención a algo muy similar, y creo que para mí es muy importante porque hace como referencia a esto, a cómo la inteligencia artificial tiene un potencial enorme, inmenso para generar crecimiento, para, bueno, y bueno, este índice de adopción de la inteligencia artificial de IBM señala que los profesionales de tecnología, coinciden los profesionales de tecnología, las empresas de la región, en varios países de la región, en que ya se ha pasado de una etapa de experimentación con la inteligencia artificial a adoptarlo en variados procesos de negocio, ¿no? En distintas empresas de distintos tamaños, de distintos sectores, como que esto se está ampliando un montón, expandiendo mucho. Y el otro estudio que quería mencionar es un estudio que habla sobre inteligencia artificial, pero que habla sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, donde cientos de líderes de negocios de la región fueron entrevistados y el 80% coinciden en que
la importancia de los de algunos temas centrales para la gobernanza de la inteligencia artificial, que están en ética, transparencia, equidad, confianza, sesgo, digamos, como que me parece que hay un consenso sobre esos temas. Y esto lo vemos en las distintas compañías. Y bueno, quería comenzar hablando un poco de eso. Después pienso un poco sobre, obviamente, que además con el potencial que tiene un potencial inmenso la inteligencia artificial para generar crecimiento económico intenso, pero y también es un como facilitador y multiplicador de capacidades, pero también es verdad que hay que reconocer que tiene algunos riesgos. Entonces creo que creemos desde IBM que las organizaciones deberían enfocarse en las consideraciones éticas, ¿no? En avanzar en cuestiones, en desarrollar cuestiones éticas o en desarrollar la inteligencia artificial de manera responsable. En IBM venimos trabajando desde hace años en esto, en el desarrollo y la implementación de marcos éticos, y tenemos, digamos, hasta tenemos un consejo de ética de inteligencia artificial, y seguimos todos unos principios de ética en nuestros desarrollos y en la implementación de la inteligencia artificial. Y con respecto al marco regulatorio, creo que me parece en primer lugar que es súper importante que estemos teniendo estas conversaciones, pero sobre todo como una oportunidad para buscar consensos sobre la transparencia, sobre la ética, sobre lo que es la inteligencia artificial responsable. Y creo que al buscar estos consensos podemos establecer un entorno regulatorio que no solo se enfoque en proteger los derechos de los ciudadanos, sino que también fomente la innovación. Bueno, y eso, y creemos, nosotros en IBM creemos en la adopción de prácticas que promuevan un entorno favorable a la innovación, al desarrollo y la innovación de la inteligencia artificial, que sea dinámico, que sea adaptable a los distintos estadios, ¿no?, de la inteligencia artificial, y también que esté en consonancia con otras regulaciones. Creo que acá hay un punto súper importante que es, digamos, hay un montón de regulaciones, no sé si se dice accesorias, pero que tenemos que tener el foco también, como protección de datos personales, digo, no sé, cuestiones financieras. Me parece que hay muchas otras regulaciones que también hay que pensar en el todo. Y también que estas prácticas deben brindar claridad para los individuos y las empresas. Y una parte súper importante que surgió mucho ayer fue el tema de colaboración, que sea en colaboración con otras partes interesadas. Digo, creo que se habló de un marco regulatorio colaborativo y me parece súper importante que en todas estas discusiones, por eso agradezco la invitación, porque me parece que es importante que el sector privado esté presente en estas situaciones. Y después también ayer se mencionó algo de esta, como que hay una creencia en que las grandes empresas como IBM no queremos regulaciones. Y digo, en el fondo hay que pensar que si es una regulación buena o que tenga en cuenta, o nosotros sí hacemos una diferencia en el riesgo, en el foco en el riesgo, en no regular la tecnología, pero sí los casos de uso. También la responsabilidad que tienen que tener tanto desarrolladores como implementadores. Y después un punto central para nosotros es la innovación abierta. Y nosotros estamos muy, o sea, de hecho hace poco abrimos nuestros modelos Granite para que pueda haber más innovación, para que pueda haber, creo que esto puede fomentar más equidad, mitigación de riesgos. Me parece que hay más innovación a partir de la apertura. Incluso hace un tiempo ya formamos parte de una alianza de inteligencia artificial, la AI Alliance, que lideramos IBM y Meta con más de 85 organizaciones en el mundo, que incluyen organizaciones de la sociedad civil, universidades y otras empresas tecnológicas. Y creo que para terminar esta parte, me parece que es fundamental fomentar prácticas responsables y, llegado el caso, centrarse en regulaciones para garantizar los derechos fundamentales y para promover la innovación. Me parece excelente, gracias. Y te hago una preguntita para aclararle a todos. Yo no conocía el nombre de la tecnología principal de inteligencia artificial de ustedes. Me lo contaste antes, pero contanos un poquito, 2 minutos, qué es lo que hace. Bueno, IBM tiene su solución más importante de inteligencia artificial, que es Watson, que ya lo charlamos hace un ratito, que ganó el concurso de Jeopardy en 2011 y le ganó Acá para a un león Kasparov en el ajedrez. total. Y digamos, y
con inteligencia artificial generativa, IBM le da más capacidades a esto con una plataforma que se llama WatsonX, que tiene una parte de inteligencia artificial de soluciones que se van adaptando a las distintas necesidades de los negocios, tiene una pata de datos y una pata de governance, que eso para mí es como el producto estrella en el fondo WatsonX Governance, que permite a las organizaciones adaptarse a los entornos regulatorios y cumplir con estos requisitos regulatorios al mismo tiempo que cumplir con consideraciones éticas y de responsabilidad de la inteligencia artificial. Gracias. Y yo pedía inteligencia artificial en Office, me dijeron que no, todavía no, así que bueno, lamentablemente... Ay, perdón, sigo diciendo Microsoft, me sigo confundiendo con IBM, perdón. Está Microsoft presente, así que te voy a pedir... No, bueno, perdón. Y seguimos, vamos a pasar a hablar primero a Pablo, que lo tenemos a distancia, para que nos cuente un poco su visión. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto. Agustino, no, pues muchas gracias. Antes que nada... saludar a Celina, al diputado Yesa, y de verdad reconocer este espacio a los organizadores, porque creo que así es como se deben discutir este tipo de políticas públicas y de temas que están tan en tendencia, ¿no? Yo vengo en representación de la Asociación Latinoamericana de Internet, que es una organización internacional que promueve la transformación digital de América Latina desde la perspectiva de la industria de Internet. Y para ello promovemos políticas que tienen que ver con el Internet abierto, el emprendimiento, la innovación y, por supuesto, la garantía de los derechos humanos. Agradecerles de antemano por invitarme a hablar de este tema que hoy en día pues, tiene toda la atención de América Latina y el mundo. Precisamente escuchaba esta mañana al Papa en la reunión del G7 con los principales líderes mundiales hablando sobre el tema. Al Papa precisamente se le ha visto muy activo en la conversación. Y se ha referido, digamos, a varias cosas, ¿no? Por un lado, a los logros importantes de la inteligencia artificial en las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, en el sector salud, donde la inteligencia artificial ha demostrado ser altamente eficaz en la detección, en la prevención de enfermedades como el cáncer y algunas cardiopatías. Pero al mismo tiempo, tanto el Papa como diversos sectores especializados pues, han alertado sobre los usos y aplicaciones problemáticas de la inteligencia artificial, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, la desinformación, la suplantación, que sin duda pues, son riesgos, son desafíos significativos para nuestras democracias, ¿no? Y esta realidad, justamente, creemos nosotros, refleja la necesidad de abordar la inteligencia artificial desde marcos de política balanceados, ¿no? Que reconozcan tanto las oportunidades como los desafíos, y que tal vez promuevan tanto la innovación como la defensa de los derechos humanos. Creemos que ahí no hay un trade-off, ¿no? Y no obstante, sí vemos que se ha evidenciado tal vez un fuerte foco regulatorio en la región dirigido a limitar o restringir el uso y desarrollo de inteligencia artificial. Basta con ver los más de 200 proyectos de ley que hay en la materia en la región. Y un menor interés en cómo utilizar esta tecnología para acelerar las estrategias de desarrollo de los países. Y con ello, pues, no me estoy refiriendo a que sea malo hablar de regulación per se, pero lo deseable sería encontrar soluciones balanceadas, ¿no? Y para ello, antes de hablar de regulación, es indispensable hablar de políticas públicas de inteligencia artificial. Y ahí un poco meto la cucharada frente a los temas que yo he estudiado en relación a políticas públicas, ¿no? Contar con estrategias integrales de inteligencia artificial permite diagnosticar, permite problematizar, involucrar actores pertinentes e interesados y definir mecanismos de financiamiento y de seguimiento que son esenciales. Argentina, ustedes allá, Brasil, Chile, República Dominicana, Uruguay, Colombia, con una política en proceso, son países de la región que han avanzado en mayor medida en ese sentido. Y esas políticas, por supuesto, que atienden generalmente varias dimensiones, entre las cuales se han evidenciado dos en especial que tienen que ver con las temáticas de este panel. En primer lugar, la construcción de las capacidades habilitantes para desarrollar la tecnología. Y en segundo lugar, la regulación, ¿no? Regulación tanto para prevenir riesgos o para promover los habilitantes de la inteligencia artificial, ¿no? Ambas dimensiones se desarrollan con base en un diagnóstico
y en la problematización que se hace previamente en las políticas públicas. Es decir, que tanto la regulación como las estrategias promotoras de inteligencia artificial no responden o no deberían responder a tendencias globales o a modas regulatorias del momento, sino precisamente a potenciar oportunidades o mitigar riesgos que fueron previamente identificados y diagnosticados, ¿no? Entonces, si uno analiza América Latina, frente a ese primer punto que les menciono, las capacidades para construir los habilitantes de la tecnología, ya lo ha hecho el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, pues es posible encontrar unas oportunidades de mejora conjuntas o comunes de todos los países latinoamericanos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de fortalecer la disponibilidad de datos, ¿no? Los datos son el agua en el río, ¿no? La sangre de la inteligencia artificial. En segundo lugar, fortalecer las capacidades de cómputo, ¿no? Una vez tú tienes los datos que son relevantes, que son datos de calidad para tener algoritmos de inteligencia artificial, ¿cómo haces para procesar eso a través de herramientas, software y capacidad de cómputo que se necesita para eso? En tercer lugar, también se habla, por ejemplo, del desarrollo de talento y de capacidades digitales. Y en cuarto lugar, también, por ejemplo, de fortalecer todo lo relacionado con investigación científica y producción de conocimiento en inteligencia artificial, ¿no? Y en segundo lugar, y ya con esto concluyo esta primera parte, pues lo referente a ese segundo ítem, a esa segunda dimensión que abarcan las políticas públicas de inteligencia artificial y que tiene que ver con la regulación, ¿no? Y ahí vale la pena tener en cuenta varias consideraciones, ¿no? Que creemos que nosotros los esfuerzos regulatorios, sobre todo para prevenir riesgos, ¿no?, deberían contemplar. En primer lugar, pues definir muy bien qué estamos regulando, ¿no? O sea, optar ojalá por definiciones precisas pero flexibles. Y eso parece una tarea fácil, pero créanme, no lo es, ¿no? Y yo les pongo un ejemplo de definiciones que hemos visto en la región en algunos proyectos de ley. Por ejemplo, no quiero referirme al país, ni mucho menos a los promotores de las iniciativas, pero por ejemplo, se define a la inteligencia artificial como programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a la que realiza la mente humana, ¿no? Y en ese caso, pues te cabe un algoritmo de inteligencia artificial, pero te cabe también una calculadora de bolsillo. Entonces, un poco la idea ahí es la necesidad de definir lo suficientemente preciso como para no incluir cualquier desarrollo tecnológico, pero también lo suficientemente flexible como para abarcar un fenómeno en constante cambio y evolución. En segundo lugar, y un poco desarrollando un punto que comentaba Celina, es no desconocer la naturaleza polivalente de la inteligencia artificial, ¿no?, y por ende evitar tal vez limitaciones o prohibiciones genéricas que desconozcan los diferentes usos y aplicaciones de la tecnología, ¿no? Entonces, un poco aquí, a partir de ese enfoque de riesgo, ¿cómo es que vamos a regular los usos y aplicaciones específicas, más no la tecnología de manera genérica, porque podemos caer en un error, ¿no? Y ya entrados, digamos, en los riesgos o aquellos usos problemáticos o preocupantes, pues también entrar en un análisis de proporción, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo un sistema de reconocimiento facial para vigilar a ciudadanos en tiempo real en espacios públicos, que puede ser problemático y puede ser vulneratorio de derechos humanos, ¿cierto? Con, por ejemplo, identificación facial para encontrar niños desaparecidos o identificación facial fácil para prácticamente desbloquear un celular. Entonces, la proporcionalidad en las medidas es importante. Y en tercer lugar, también un poco desarrollando una idea que escuché en la mesa, es importante armonizar los esfuerzos regulatorios con los marcos legales vigentes, ¿no?, en materia de protección de datos, en materia de propiedad intelectual, en materia de protección al consumidor y hasta en materia penal, porque en muchos casos lo que hemos visto es que los países ya cuentan con marcos regulatorios robustos que abordan actualmente potenciales situaciones de riesgo derivadas del uso de la inteligencia artificial. Así que todos estos elementos, pues, son muy importantes en la discusión, y sí creemos que estos espacios pueden forjar una visión tal vez regional latinoamericana que nos permita, ¿por qué no?, competir por un pedazo del pastel, ¿no? Un poco nosotros nos decimos, siempre son los mismos de siempre quienes se quedan con los beneficios de los avances tecnológicos, y creemos que Latinoamérica sí que tiene que pensar en políticas públicas promotoras
que al mismo tiempo garanticen la defensa de los derechos humanos, pero que nos lleven a competir y a posicionarnos en un escenario mundial para que, como dije, no sean los mismos de siempre quienes se lleven la mejor parte. Muchas gracias, Pablo. Me pareció muy interesante el tema de la definición. Yo creo que si vos hablás con alguien que está desarrollando IA, tiene bien claro lo que es, creo que es un problema más desde afuera del ecosistema. Pero solo una pequeña reflexión sobre qué tan rápido cambió todo. Hace 10 años o algo, yo me acuerdo, en la universidad debatíamos si una máquina podía ser consciente y para eso tenía que pasar el test de Turing. O sea, engañar a un humano en una tarea. Hoy ya es completamente vieja esa discusión. O sea, el test de Turing está absolutamente superado, ¿no? Entonces, las definiciones van a tener que ser dinámicas en todo sentido. No sé qué reflexión te da eso, Pablo. Totalmente, tú lo has dicho. Yo creo que estamos, digamos, enfrentados a una tecnología que, aunque no es nueva, porque empezó en la década de los 50 su desarrollo, pues sí se ha masificado de manera relevante en los últimos años, producto, digamos, de estas soluciones de lenguaje extendido, los ChatGPTs y demás que han sido muy masificados y apropiados en la población. Y lo que tú has dicho, yo creo que es una tecnología que hoy está en todo lado, porque es que desde que tú te levantas, o más bien, sí, desde que tú te levantas, te sientas en tu coche para ir al trabajo y activas la plataforma, la aplicación para que te bote la mejor ruta, pues ya estás utilizando algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Hasta que llegas a tu casa, saludas a tu esposa, te acuestas en tu cama y empiezas a ver la peli en la plataforma de streaming y la plataforma entonces te bota alguna recomendación con base en tus gustos, pues esos son algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estamos viendo que la inteligencia artificial hoy está presente en absolutamente todo, ¿no? Un poco una cifra interesante también que escuché es, se dice que en la región el 70% de las personas utilizan inteligencia artificial en algún momento de su vida diaria, pero solo el 30% es consciente de ello, ¿no? Entonces, hoy en día la inteligencia artificial permea casi todas las actividades de la vida humana. Y eso, por supuesto, que lleva a un desafío importante de, bueno, si la inteligencia artificial es todo, pero a la vez tiene unas diferenciaciones, por supuesto, con otros desarrollos tecnológicos, pues ¿cómo hacemos para delimitarla desde la definición y la concepción teórica? Pues eso precisamente es uno de los desafíos que tenemos todos como múltiples partes interesadas en este proceso. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir la conversación. Vamos a ir con Martín ahora. Que creo que después de todo lo que se planteó tiene la pregunta más difícil, que es cómo regularlo, pero le agrego un poquito de salsa para que sea un poquito más divertido también el debate, que es con todas las predicciones apocalípticas que hay, ¿no? Con la idea de que puede suceder la Matrix o Terminator, hablando, ¿no? El presidente Milei que el otro día decía que era Terminator, pero hablando de que las máquinas podrían hacerse cargo este tema, ¿no? que existe y es un debate académico bastante importante, pero bueno, que si vos no regulás bien, esto termina como la Matrix, para ser extremo. Digo, ¿cómo te planteás dentro de ese contexto para imaginar una regulación inteligente a este tema? Hay una expresión de Churchill que me gusta que dice que no es tan importante el plan, sino como el hábito de planificar. Me parece que más importante que el marco regulatorio es el método regulatorio. Al respecto de eso, solo para seguir el juego, recién planteabas dos cosas. Por un lado, lo del test de Turing, y hay algo en lo que yo ya vengo pensando desde hace un año y medio, que lo escuché de Santi Siri, es un amigo y es una de las personas más inteligentes pensando al respecto, un divulgador, que no solamente que la inteligencia artificial pasó por arriba los test o sea, el test de Turing y los captchas, ¿viste? Como marque el semáforo, chao. Ahora podés hacer diseño arquitectónico, sino que ahora además tenés que demostrar que sos un ser humano. Por eso Santiago fue el primero y después continuó Vitalik Buterin y ahora WorldCoin con este intento con el escáner del iris vinculado a Proof of Humanity, que vos puedas probar tu humanidad. Y esto que parece distópico ya empezó a configurar un problema. Vos sabés bien que plataformas como YouTube, por ejemplo, Google, son plataformas que, entre otras, pagan royalties por determinado volumen de,
de reproducciones, en el caso o Spotify. Entonces, ¿qué empezó a pasar en el último tiempo? Sutilmente, como un problema, inteligencia artificial produce contenido que para nosotros tendría un valor cultural, pero que con otras inteligencias artificiales, con bots, alimentan y hackean reproducciones, que si yo veo el balance de consumo de segundos o de minutos, me da un hack. Digamos, yo sé que hay un hack, y si yo fuera un inversor de esa empresa que tiene un volumen X de consumo de segundos o de minutos y estoy pagando royalties, ¿a quién o qué se lo estoy pagando? Entonces, esto empezó a generar un nuevo problema que es quién está produciendo este contenido, quién está consumiendo este contenido, quién está finalmente recibiendo los royalties de este contenido. Tengo un problema. Entonces, al final, empezamos la pregunta, ¿cómo probar que es una inteligencia artificial? Y ahora terminamos en que tenemos que probar que somos seres humanos o en el mediano plazo. Y se producen algunas preguntas. Y ahora la segunda, te sigo el guante, te tomo el guante, te sigo el juego. Hay una saga que es mi saga favorita, que es Foundation de Isaac Asimov, que termina al final. O sea, todo nace con una guerra entre robots con inteligencia artificial contra los seres humanos que devienen en una especie intergaláctica. Bueno. El final de la serie es que ganan los mentalistas, o sea, ganan los seres humanos que se dedican a encontrarse con sus emociones y con su inteligencia, con su creatividad, versus como el mero desarrollo tecnológico sin inteligencia artificial. Podría hablar de esto muchas horas, pero solo para continuar e ir a efectos conducentes, este método regulatorio que yo planteo tiene que ver con que, para mí, y esto es como un axioma en la vida, tenemos que ser capaces de masticar chicle y caminar a la misma vez. Por un lado, voy a leer a Byung-Chul Han, y creo que el ser humano tiene que reencontrarse con su costado más humano, el pasional, el creativo, el de las emociones, el de la inteligencia, el de la creación, el del encuentro, el de la conversación con otros, como una convicción. Pero a la misma vez, la inteligencia artificial puede resolver muchísimos de nuestros conflictos y, no sé, a mí me gusta pensar que podemos dirigirnos como, digamos, a veces tengo como estos sueños de que podemos tener una democracia liberal sofisticada, como la ateniense, pero en donde todos somos ciudadanos, porque algunas de las tareas más cotidianas a las que nos teníamos que dedicar se resolvieron principalmente y ahora nuestro tiempo, nuestra inteligencia la podemos dedicar a otra cosa. Pero esto abre dos problemas. Y volvemos al principio. Proof of humanity. ¿La inteligencia artificial tiene que ser considerada un sujeto del derecho? Nosotros en el derecho argentino, por ejemplo, establecemos que existen dos tipos de personas. Las personas físicas y las personas de existencia ideal o jurídicas, que son las empresas, las ONG, las asociaciones civiles, las fundaciones. Y yo sé que mis amigos tecnólogos, los que no son aceleracionistas, piensan que aventurarse en definir a una inteligencia artificial como autónoma sería aventurado, pero a efectos prácticos, para los que somos pragmatistas, la semiautónoma genera la suficiente cantidad de consecuencias jurídicas como para que la palabra autónoma o semiautónoma, que es como utilizamos a veces a las personas físicas, sea irrelevante a fines prácticos porque está generando consecuencias. Entonces, creo que este es un debate que no se lo puede dar solamente el poder legislativo, digamos, es insuficiente. Por eso tiendo a creer en un método regulatorio. Es algo demasiado importante para dejárselo solamente a diputados y senadores que no necesariamente van a ser especialistas en estos asuntos, y porque además, honestamente, creo que nadie me votó o nos votó en las elecciones recientes para integrar una cámara y ver cómo íbamos a regular la inteligencia artificial. Y lo segundo, Agustino, a efectos prácticos, es sobre si la inteligencia natural humana que vos acumulás, por ejemplo, en tus empresas, la inteligencia natural humana, que es la que produce información, tiene que ser considerada un recurso natural. ¿Por qué? Porque es la misma la calidad de la información que produce tu inteligencia natural humana acumulada en tu empresa que la de otra.
si no es lo mismo, ¿deberían valer lo mismo? ¿Deberían tener un valor? Entonces, es un paradigma distinto al de pensar en propiedad intelectual, en datos personales, en patentes, porque hasta acá nunca tuvimos que pensar, como nunca tuvimos que pensar en que teníamos que demostrar que éramos seres humanos, nunca tuvimos que pensar en que la inteligencia humana podía ser considerada un recurso natural, porque no pensábamos que era extraíble más que el oro o la plata. Pero bueno, son los dilemas en los que estamos. En otros paneles compartimos. Por eso yo creo que en países como los nuestros, en donde, a diferencia de la Unión Europea, pueden estar expuestos a populismos, que me parece que es el hack de cualquier sistema ideal jurídico, de cualquier democracia liberal, hacer sistemas jurídicos demasiado exiguos, demasiado complejos, demasiado abarcativos sobre algo que creo que debería ser inductivo, exploratorio, con métodos más innovadores, más integrativos, en donde no sea solo el legislativo. Me parece que no solamente es peligroso hacer o imitar legislaciones foráneas, sino que además particularmente creo que tenemos una buena oportunidad para diseñar instituciones que la democracia liberal pide a gritos como una necesidad para reinventarse, reimaginarse y ser más eficaz. Muy, muy claro, veo que estamos hablando con alguna de la misma gente. Lo tuvimos a Siri el otro día en el streaming que hacemos en Perfil. Y te hago un comentario un poco para también hacerlos reír a esta hora y un poco para reflexionar sobre algunas cosas que hiciste. Yo le comenté esto a Alex Blania, que es el CEO de WorldCoin, esto del test de Turing, y le pregunté, digo, bueno, cuando yo estudiaba filosofía, la pregunta era si iban a tener conciencia. Y hoy. Ya, me parece que la conciencia, olvidemos un segundo, pero van a ser entidades. Y él me dijo algo muy, muy loco, que fue, mira, de acá a 2 años van a haber un montón de seres humanos enamorados de AIs, conscientes de que son AIs, y van a esperar que esas inteligencias artificiales tengan entidad. Y eso va a suceder. O sea, no es ni siquiera que nos van a engañar, van a estar enamorados. Bueno, calculo que eso va un poco en línea con lo que decís. Eso ya pasa en Japón. Ah, está, ya está pasando. Hay Estoy atrasado. bares a los que van con sus parejas, que son una aplicación en el celular y que con Large Language Models aprenden cuáles son los gustos e intereses de las personas y van a bares y apoyan el celular así enfrente a ellos y comparten conversaciones. Pero como diputado, si yo voy y después te meto una publicidad ahí para que te compres una cerveza, ¿está bien o está mal? No sé si está bien, está mal la pregunta justa, pero habría que regular No, de no, tal o cual no, no, manera. mi punto es que son preguntas que me parece que son demasiado, o sea, yo tengo mi posición, creo que son preguntas demasiado importantes como para que dependan de un congreso. O sea, son preguntas que tienen que ver con qué sociedad queremos ser, qué es la humanidad para nosotros, cuáles son los márgenes de la libertad, cuánta libertad, cuál es el rol del Estado. Estado, Agustino, que ayer como provocación hablábamos, pero imagínate que hoy a mí se me ocurriera hacer una ley para poder acceder a las llamadas de todos ustedes, los mensajes, las fotos, los videos, los que mandás, los que te mandan. Y sería difícil, ¿no?, que los ciudadanos confíen en que el Estado haga eso. Sin embargo, los ciudadanos aceptan que empresas lo hagan. Entonces, esto es una provocación más a mis colegas, a los políticos, y si te parece que las empresas hagan eso está mal, imagínate lo malo que sos vos, como para que la gente a vos no te dé ni la chance de poder estar en la discusión. Así que yo lo que creo es que concretamente tenemos la oportunidad de reimaginar la manera en la que queremos vivir, en la que queremos relacionarnos. Sí me parece que como pasó con las redes sociales, al principio lo hicimos con mucha inocencia y a poco creo que todos empezamos a darnos cuenta que es el algoritmo el que nos maneja a nosotros o nosotros los que vamos a manejar al algoritmo. Hay un entrenamiento, yo en esto no soy un utópico, pero estoy lejos de ser un distópico. Creo que atrás de todo hay un aprendizaje y creo que nos dirigimos inevitablemente a una época dorada de la humanidad en donde, independientemente de esto que es casuística, como podemos contar esto que puede parecer distópico, también podemos hablar de cómo se está utilizando inteligencia artificial para desarrollar vacunas para que el cáncer no exista, no para operarlo o curarlo, para que no exista. Entonces, ahí es donde digo, podemos convertirnos en otra cosa y, solo para cerrar, en el Fausto de Goethe hay una expresión que dice, cultivando nuestras virtudes, cultivamos nuestros defectos. Cultivando nuestros defectos, cultivamos nuestras virtudes. Así que
No existe lo perfecto en ningún ámbito de la vida, no existió a lo largo de nuestra historia, no será así nuestro futuro, pero estoy seguro que va a ser mejor que peor. Muy elocuente. Celina, ¿querés darme una visión tuya? No sé si que mezcla lo personal con la posición corporativa, desde esto que tiene que ver con, digamos, hacia dónde nos va a llevar la ética en nuestra visión de cómo tenemos que interactuar con las máquinas, con la inteligencia artificial. Filosofía, un poco, para ablandar. Igual, en principio quería hacer referencia como un par de cosas que se hablaron recién. Me parece que algo súper importante que hablaba Martín, que hace referencia a la supervisión humana, creo que un poco, si queremos como trazar el futuro de la inteligencia artificial o pensar en el futuro de la inteligencia artificial, tiene que haber un equilibrio, ¿no? entre apertura, confianza, supervisión humana. Me parece que son tres condiciones que se tienen que dar. Y después, por otra parte, me quedé pensando en todo esto que hablábamos recién. Bueno, primero que Santiago Bilinkis habló hace un tiempo de una película Her, y yo dije no, de lo... Y, no, y que ayer hablábamos un poco de cómo puede la tecnología hacer que vivamos mejor, ¿no? Como que me parece que el foco, por lo menos desde las compañías como IBM, nos enfocamos un poco en eso, en vez de pensar en cómo la tecnología no está enfocada en el bien, digamos, cómo mejorar la productividad, la eficiencia en los negocios. Digo, me parece que ese es el punto de IBM y las soluciones que tenemos en inteligencia artificial. Pero no sé si me quedé con... Sí, está bien, está claro. Y después otro punto que me parece importante remarcar es esto de la innovación abierta, que yo les comentaba que en IBM para nosotros es central, que es esto de... que es una manera de acelerar la innovación, ¿no? que todos puedan, como que pueda haber intercambio de ideas, de algoritmos, que esto puede mitigar riesgos porque promueve más transparencia, más control, digamos, más con modelos abiertos se pueden identificar y corregir riesgos, y entonces esto puede promover una adopción más rápida y una mejora continua. Creo que esos son los puntos que yo quería destacar. Y desde el punto de vista, te pregunto y no respondas, sino que decir, no sé, pero de los límites éticos a los cuales nos lleva, pensarlo hasta corporativamente dentro de IBM, qué maneras tienen para meterse dentro de un parámetro ético que ustedes consideren justo, humano, calculo, en este mundo. Vos lo mencionaste también, parece. Sí, y además yo te hacía mención que creo que un diferenciador de IBM es el tema de la cuestión ética, digamos. Creo que es el lugar donde se para IBM, que está hace muchísimos años trabajando en esto y que tenemos un consejo de ética, digamos, para que todo lo que desarrollamos, vendemos o producimos y vendemos, que todo te pase por este consejo de ética. Incluso desde, no sé, algo que me parece interesante señalar, por ejemplo, que tenemos como unos AI fact sheets, que son como una etiqueta nutricional para explicar, para que brinda más explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Bueno, y un poco, y las consideraciones éticas, digamos, nosotros hacemos foco en privacidad, digamos, robustez, explicabilidad, equidad, me parece que por ahí viene la cuestión. No te voy a preguntar de si son conscientes o no las máquinas. Pablo, me interesó que contabas que primero todo decía lo que es tecnología hoy o dentro de poco va a estar atravesado por todo, y que uno de los enfoques que vos te gustaba eran las políticas públicas para hacer que la IA sea, digamos, inclusiva en el crecimiento económico para la región y las personas. ¿Qué tipo de políticas públicas se pueden plantear que sean prácticas y reales para que en un mundo en el cual las grandes empresas tecnológicas tienen obviamente cada vez mejores recursos tecnológicos y Latinoamérica es una región con buen capital humano y todo, pero que no tiene las mismas capacidades que quizás Estados Unidos o China para ese nivel de desarrollo tecnológico e inversión de capital, qué políticas se pueden aplicar para lograr un desarrollo más acelerado o más que genere más riqueza o la definición que a vos te parezca que sea positiva? Sí, Agustín, no. Mira, pues precisamente yo hacía mención a políticas públicas antes de pensar en regulación, porque, claro, un poco refiriéndome a lo mencionado por el diputado, esta conversación regulatoria en Latinoamérica llegó fundada en el pánico y el miedo hacia la tecnología, ¿no? Y por eso es que los 200 proyectos de ley que hoy se discuten en la región buscan es prevenir riesgos limitando, restringiendo y hasta prohibiendo la misma tecnología, ¿no? Entonces, si un poco
cambiamos ese chip a, venga, sentémonos primero a problematizar, que eso es política pública, problematizar, diagnosticar, y con base en eso nos esforzamos más bien en encontrar, en identificar muy bien las causas del problema y en identificar las soluciones, pues seguramente vamos a encontrar sinergias y, digamos, medidas más balanceadas para, al mismo tiempo de prevenir riesgos, pues seguramente fomentar este desarrollo económico a través de la tecnología que tú mencionas. Entonces, esto, que, digamos, frente a qué frente se pueden hacer más cosas, qué dimensiones tienen los países latinoamericanos para mejorar un poco, para avanzar en desarrollo económico a través de inteligencia artificial, pues son varios. Y esto, digamos, que no lo decimos desde Alay, como lo mencioné, hay un índice muy reconocido en Latinoamérica que es reciente, pero pues igual ha tenido mucho impacto, y es el índice latinoamericano de inteligencia artificial, ILIA, ¿no? Que básicamente se encarga de estudiar el estado del uso y desarrollo de la inteligencia artificial en los países. Y digamos que como denominadores comunes en los países latinoamericanos, el ILIA dice que la región tiene cuentas pendientes y tiene desafíos importantes básicamente en cuatro aspectos. Lo primero, que tiene que ver con cómo hacemos para que los estados, las entidades públicas, produzcan datos relevantes que puedan ser usados con interoperabilidad para la toma de decisiones públicas. Como lo decía, inteligencia artificial sin datos es un río sin agua, es básicamente la esencia de la tecnología, es la identificación, categorización y el levantamiento de datos de calidad, ¿no? Entonces, primero que todo, fortalecer la infraestructura de datos. Eso es una política pública que, por ejemplo, a través de la legislación se podría promover para que las entidades del Estado puedan suministrar, intercambiar, aprovechar de manera mucho más efectiva la infraestructura de datos que tienen los países. Y eso, digamos, que no es una tarea fácil, por supuesto, porque significa que las entidades públicas, por ejemplo, tienen que organizar la casa en cuanto a los datos, tienen que categorizarlos y tienen que hacer una limpieza de datos, ¿no? Que, ¿no? Porque no todos los datos nos sirven para crear algoritmos de inteligencia artificial. Seguramente es una tarea dispendiosa y compleja, pero que sin duda alguna es un determinante para que hoy los países de la región puedan desarrollar inteligencia artificial. En segundo lugar, otro reto importante en materia de política pública tiene que ver con la infraestructura y la capacidad de cómputo. Un poco decía, cuando ya tenemos unos datos de calidad y una infraestructura de datos fuerte, pues necesitamos las máquinas, o necesitamos más bien no máquinas, sino softwares, porque ya hoy no se habla ni siquiera de máquinas, sino que, por ejemplo, se habla de computación en la nube a hiperescala. Y esa infraestructura, esa tecnología y esa capacidad de cómputo es en últimas la que le va a permitir a los estados poder procesar toda esa información que han levantado, y darle el procesamiento adecuado para que puedan contribuir a la toma de decisiones públicas. Y la toma de decisiones públicas puede ser, por ejemplo, el procesamiento de datos para asignar efectivamente subsidios, o puede ser, por ejemplo, el análisis de datos para prevenir desastres naturales, o puede ser, por ejemplo, el análisis de datos para hacer más eficiente la prestación de servicios públicos de agua, energía, entre otros, ¿no? En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con políticas públicas para promover el desarrollo de talento, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo creamos incentivos y lineamientos para que los sistemas educativos de hoy se adecúen a las necesidades del mercado actual, pues que, como todos sabemos, está muy permeado por los desarrollos tecnológicos. Actualmente tenemos un rezago bastante significativo en términos de apropiación tecnológica, pero también de profesionales que se dedican a la programación. Y te digo solo una cosa, de profesionales que sean bilingües, que sepan inglés, que puede ser una cosa básica, pero que es fundamental hoy en día para acercar a nuestra población, digamos, a los desarrollos tecnológicos de la actualidad. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con promoción de la investigación científica, de la producción de conocimiento en inteligencia artificial. Latinoamérica también tiene un rezago importante en temas de, por ejemplo, patentes relacionadas con inteligencia artificial. Por ejemplo, con algoritmos propios que nazcan de la comunidad académica relacionados con inteligencia artificial. Y nuevamente aquí, desde la política pública, el desafío sería cómo crear esos incentivos para que los sistemas de ciencia, tecnología e innovación de los países puedan producir conocimiento
y ojalá soluciones basadas en inteligencia artificial, pues que estén orientadas a la solución de problemas públicos. Aquí, por ejemplo, el presupuesto y el financiamiento es fundamental y suele ser uno de los desafíos que potencialmente pueden resolverse también a través de disposiciones legales para que las entidades de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación puedan tener una robustez y una, digamos, una fortaleza en términos de presupuesto para avanzar en ese sentido. Muy claro. Un tema que no surgió, que normalmente no está en el, seguro que se habló en estas jornadas, que no es normalmente el tema principal de la agenda latinoamericana, pero es una agenda global, que es el tema del medio ambiente, ¿no? Y que en realidad esto es más amplio que inteligencia artificial, pero quizás la inteligencia artificial, siendo la tecnología exponencial del momento, es la que más cómputos consume, más CPU. ¿Qué, Martín o cualquiera, pueden comentar cualquiera, qué estamos viendo, cuáles son las tendencias y de qué manera se puede tratar de ameliorar el impacto que puede tener este nivel de uso de computadoras a nivel global y de capacidad de cómputo, que no frene la innovación, pero que al mismo tiempo no destruya el medio ambiente? Particularmente en el caso de Latinoamérica, bueno, en Chile han desarrollado una política de Estado al respecto de esto. En la Patagonia, ahora el presidente Milei, con uno de sus asesores del Consejo Estratégico de Asesores, Demian Reydel, yo estuve hablando con él y estoy hablando con algunos funcionarios provinciales de Neuquén, por ejemplo, San Juan. Hay dos cualidades de los climas fríos, particularmente de la Patagonia andina, tanto chilena como argentina, que tiene dos buenas virtudes para que no solamente tenga un menor impacto ambiental, sino que además abarate costos, que es de por sí las bajas temperaturas. Las temperaturas frías hacen que no se tenga que invertir tanto en los sistemas de enfriamiento de los data centers de entrenamiento de inteligencia artificial. Primera capa. Segunda capa, ya hay en Neuquén, por ejemplo, en los alrededores de Vaca Muerta, personas que lo que están haciendo es que con el venteo del shale, en la extracción, se utilice esa energía excedente para producir o minar criptomoneda, por ejemplo. Con la misma tecnología, con la misma metodología, tranquilamente se podría utilizar esa misma energía eléctrica para el desarrollo y sostenimiento de la logística, infraestructura de los data centers para entrenamiento de inteligencia artificial. Por eso, a ver, los lugares fríos en general tienen estas buenas condiciones, pensando en que, primero, para los que hacemos política pública, nos preocupa prioritariamente el medio ambiente, a las empresas por supuesto que también, pero además les preocupa el tema económico en donde pueden reducir costos. Claro, ¿quieren comentar? Ok. Y en tu caso, Pablo, un comentario sobre el tema del medio ambiente, ¿te interesa? Sí, yo creo que un poco lo que tocaba ahorita es, hay soluciones, es decir, la tecnología, como bien lo dice el diputado, ha logrado dos cosas: abaratar costos y reducir impactos en el medio ambiente. Un ejemplo particular de cómo se reduce, por ejemplo, partículas contaminantes al medio ambiente en el procesamiento de datos necesarios para la inteligencia artificial es la migración a las tecnologías basadas en nube, ¿no? Los data centers, que son estos fierros grandes, máquinas físicas que están abiertas a muchas vulnerabilidades precisamente por su naturaleza física, pues digamos que requieren constantemente de la inyección de grandes cantidades de energía, que por supuesto eso derivan en impactos en el medio ambiente. Pero migrar hacia nube pública, que es lo que optan muchas entidades del sector público en los países latinoamericanos, pues puede reducir significativamente la emisión de CO2 hasta, hay estudios que dicen, entre un 6 y un 10%, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día es un desafío relevante el hecho del procesamiento de datos y el impacto que puede tener sobre el medio ambiente, pero la misma tecnología y sobre todo la tecnología basada en soluciones de nube ha hecho que se puedan generar alternativas mucho más amigables y que puedan reducir e incorporar dentro de las políticas públicas de reducción a emisiones contaminantes y políticas, digamos, amigables con el medio ambiente en general.
Gracias, gracias. Bueno, nos quedan algunos minutitos más, no quiero pasarnos. Entiendo, y quizás está mal lo que digo, que hoy dentro del ecosistema regulatorio lo más relevante fue lo que hicieron en la Unión Europea, que sé que escuché algo de crítica al tema, pero, y arranco por Selina, si querés responder, si, ¿qué es lo que te gusta o no te gusta, o desde el punto de vista de la empresa, de lo que ha sido esa regulación u otra regulación que han visto en el mundo? Está buena la pregunta, gracias, Agustino. Con respecto a la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, con un principio desde IBM, celebramos el tema de que se pusiera el foco en el riesgo. Pues obviamente que creo que, y esto es personal, que creo que también la Unión Europea se ha dado muchísimos años de discusión con una realidad. Me parece que ayer también se hablaba de esto, de las nuevas regulaciones que tenemos que desarrollar. Pensar también en el contexto local, el foco en el contexto, ¿no? Pero en principio, digo, nosotros creemos en que uno de los puntos que hay que tener en cuenta en una potencial regulación es el tema del riesgo, porque no es lo mismo un asistente virtual de inteligencia artificial que, no sé, un sistema de inteligencia artificial que haga diagnósticos para temas de salud. Entonces, me parece que ese es un punto interesante. Y después hay otros casos súper interesantes en el mundo, como los asiáticos, como Singapur y Japón, que hablan un poco más de prácticas, ¿no? De prácticas o de autorregulación de la industria, de buenas prácticas. No soy especialista, pero digo, me parece que es un punto interesante a tener en cuenta. Y todo eso, todo el contexto local, me parece que tendría que ser. Así que, en principio, creo que la definición de la Unión Europea, me parece que está bueno que hayan puesto el foco en el riesgo. Muy bien. Pablo, responde vos y después cerramos acá en piso. ¿Qué de la regulación europea o cualquiera, qué te gusta, qué no te gusta, qué ves que hay que seguir y qué ves que no hay que seguir? Gracias, Agustino. Mira, yo creo que estamos lejos de tener un modelo óptimo de regulación de la inteligencia artificial y yo creo que eso precisamente es la tarea que hoy tenemos como latinoamericanos, ¿no? Un poco encontrar a través de mecanismos de múltiples partes interesadas, a través de un diálogo multisectorial, cuál es la mejor ecuación que nos permita tanto promover innovación como mitigar riesgos asociados a posibles vulneraciones a los derechos humanos. Si tú me preguntas por el modelo europeo, yo te tengo que decir que a América Latina no le conviene seguir ese camino, ¿no? Y básicamente, de manera respetuosa, puedo decir que Europa no es el modelo a seguir en términos de regulación digital, ¿no? Y me atrevo a decir que tampoco es regulación industrial. Y eso lo sustento básicamente en dos puntos. Uno, basta con ver los niveles de productividad y crecimiento económico de los últimos años, ¿no? Entre 2007 y 2022, la economía de la Unión Europea creció 21%. Y en ese mismo periodo de tiempo, Estados Unidos creció 72%, China creció 290%, y países latinoamericanos como Perú y Brasil crecieron en un nivel del 150%. Oye, eso demuestra que el ecosistema innovador de América Latina está siendo mucho más dinámico que el de Europa. Pero además, Europa se ha quedado rezagada en el sector tecnológico. Si ustedes miran el top 10 de las empresas con el top 30, si quieren, de las empresas con mayor capitalización bursátil en el sector de la tecnología, Europa solo tiene dos empresas, ¿no? Y aquí un poco la invitación es a pensar, y vale la pena cuestionarnos sobre, pues, cuál es ese ecosistema digital y emprendedor que más nos conviene a nosotros como latinoamericanos tener como referente, y si es más bien conveniente tener una posición cautelosa con adoptar marcos regulatorios que se han hecho, por ejemplo, en otras partes del mundo, en Europa particularmente, y que ha desacelerado esos procesos de innovación y de desarrollo tecnológico en esas regiones. Entonces, un poco aquí la invitación es, hay referentes, sí, la Unión Europea es uno de ellos, lo que ha hecho Estados Unidos a través del Ejecutivo es otro ejemplo, lo que ha hecho China y algunos otros países de Asia también es otro referente, pero sin duda alguna la invitación es a pensar de acuerdo al contexto y a las realidades latinoamericanas sin desconocer
el ambiente internacional, porque estamos hablando de un fenómeno global, pero que sin duda cualquier política pública o cualquier regulación debe responder a nuestro contexto particular. Muchas gracias y cerramos con vos, Martín. ¿Sabes qué pensaba? Una de las cosas que más me pasa en política, además, de mis materias favoritas cuando estudié abogacía en la UBA, era mediación, negociación, ¿no? Métodos alternativos de resolución de conflictos. Y siempre se pone el caso de este libro, sí, de acuerdo, ¿no? Entre el nene, los dos nenes que se pelean por la naranja y nada, al final la mamá lo resuelve con que uno quería la cáscara para hacer torta y el otro quería jugo, pero si la mamá no hubiera intervenido, se agarraban a trompadas. Me causa mucha gracia a veces la noticia, ¿viste? Como ex empleado de OpenAI que estaba encargado de inteligencia artificial, dijo que tienen que regularla, ¿viste? Y después, políticos que no saben cómo funciona la inteligencia artificial dicen, a la inteligencia artificial la vamos a regular de tal o cual manera. Entonces, a veces se dan como estos casos muy absurdos en donde gente que no sabe cómo regular dice que hay que regular. Y gente que no sabe cómo funciona la inteligencia artificial, al final quiere regular algo que no termina de entender cómo funciona. Entonces, eso a veces es un problema. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se ponen a la. Primero, regular es un ejercicio en sí. Por ejemplo, una cosa muy común de parlamentos como los nuestros, a mí me pasó además, yo al menos. No sé si, qué estarán enseñando hoy en la Facultad de Abogacía, pero hasta donde yo sé, a usted habrá pasado en tus carreras, Agustino, pero nunca me enseñaron que las leyes tengan que tener un valor simbólico, por ejemplo. O sea, las leyes en general tienen que ser eficaces, en general tienen sanciones, ¿no? Pero ahora hay una moda de hacer leyes, aunque igual no se apliquen, ¿no? Yo me acuerdo que un expresidente argentino, yo, hace un rato estuve con Mauricio Macri, justo me acuerdo que cuando él asume. Habían presentado un proyecto de ley que era para crear 1 millón de puestos de trabajo. Entonces le dice, ¿y qué opinas? No, pero que no se queden cortos, que creen 2 millones, si los vas a crear con una ley. ¿No? Entonces, a veces el problema de sistemas jurídicos importados es sesgos. El primero, ¿hay que regular esto? La pregunta con la que vos iniciaste el debate. El segundo, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Qué alcance? Tercera pregunta, acá la incorporo yo. Esto no está ya regulado. Por ejemplo, recién Celina decía sobre el tema medicina, yo ayer tuve un contrapunto con un colega, pero, por ejemplo, un cirujano que usa inteligencia artificial y se manda una macana. Bueno, pará, mientras sigan existiendo las universidades, mientras siga existiendo un título, mientras siga existiendo una ley de que vos sos responsable de tus acciones, mientras siga existiendo un colegio. Mientras sigue existiendo el juramento hipocrático, si vos te macheteaste, es un problema tuyo. O sea, salvo que vayamos a deshacer estas carreras universitarias, la matriculación, la colegiatura, el juramento, la ley de responsabilidad de un profesional, y entonces las personas van a operar con asistencia de una inteligencia artificial, yo te digo, es de alto riesgo que una inteligencia artificial haga eso. Entonces, lo digo. Porque muchas veces tenés superposiciones legales y entonces das siguiente nivel de problemas que te enfrentás en política. O sea, hay un tema de los Beatles que es Eleanor Rigby, que dice, Father Mackenzie is writing the words of a sermon that no one will hear. Padre Mackenzie está escribiendo las palabras de un sermón que nadie va a escuchar. Acá sería que nadie va a aplicar. Entonces, ¿cuál es el riesgo en países que hoy están hackeados por tendencias populistas en distintos países, que toda esa herramienta, todo ese digesto jurídico no termine siendo una excusa para que intereses particulares persigan empresas específicas. Eso es un riesgo, como le pasa a la prensa, ¿no? O le puede pasar, le pasa a día de hoy a la prensa. Entonces, yo de lo que aprendí, recién Celina mencionaba el modelo japonés, para mí. Los japoneses, por ejemplo, los americanos hicieron un modelo de sandbox regulatorio y además hicieron una cosa inteligente que es que establecieron un registro. El sandbox regulatorio es un registro de facto, como los Lean Startup, en donde lo que vos creas son entornos cuidados para que se hagan pruebas de inteligencia artificial. Por eso yo insistía en que más que el marco regulatorio es el método regulatorio,
que te permita una exploración, que te permita aprender, que te permita segmentar lo que decía Celina. Che, mirá, las empresas nos levantamos todos los días pensando en cómo vamos a mejorar a la humanidad. Yo eso lo vi, lo viví en la cultura Silicon Valley. Nadie se levanta pensando en cómo van a arruinarle la vida a la sociedad. Después eso puede tener externalidades negativas, por eso esos sandbox regulatorios. Lo segundo, lo que hicieron los americanos, interesante, al igual que Reino Unido, es un registro. El desarrollo de una inteligencia artificial general tiene un consumo estandarizado de megavatios. Entonces, haces un decreto por el cual vos querés hacer un desarrollo, avísame, Microsoft, sí, ya sé que estás en el business de la IA. IBM, sí, tranqui, ya sabemos que, pero vení, registrate. ¿Por qué? Porque cada vez que vos decís registro en países como Argentina o en otros, las empresas te dicen, pará, ¿qué es esta cosa nueva? ¿Qué es esta burocracia nueva? Más impuestos, más burocracia, más costos. No, che, pará, es solo para saber que existe. Además, igual, quédense tranqui, ya sabemos que existe la de ustedes. En realidad es porque lo que quiero saber es si hay una que no estamos viendo, que no sabemos de qué se trata. Vos ya sabemos que existís. Ya sabemos todas tus cosas buenas, todas tus cosas malas. Es más, está el centro que estuve con los directores del centro de estudios de la inteligencia artificial basada en el ser humano, centrada en el ser humano, de Stanford. Ellos los tienen rankeados a todos los que están acá y a los que no están también. Y entonces está en una columna OpenAI, y en otra columna está Amazon, y en otra está IBM. O sea, ya existe esa columna, ya están clasificados por las propias universidades con los mejores expertos del mundo. Por lo tanto, el problema no es con ustedes, el problema es con los que no son ustedes. Por eso me parece que esta noción del método regulatorio, con sandbox regulatorios, con registros, en donde el asunto principal es la extensión posible del orden público. Vos querés desarrollar una bomba nuclear, Agustino. Es un delito, ¿estamos de acuerdo? No podés. Bueno, y con inteligencia artificial debería ser lo mismo, digamos. Entonces, que existan esas alertas. Por eso me parece que el método del sandbox regulatorio lo que te permite es darte cuenta que vos querés hacer una legislación que pueda pagar al 99% por el 1% de casuística compleja o que te puede generar un riesgo. Legislemos sobre esas consecuencias, legislemos sobre esos riesgos, pero no apaguemos en absoluto la innovación. Me parece que ese es por lejos el mejor método. En eso los japoneses han demostrado ser los mejores. Clarísimo. Creo que estamos. Sí, creo que estamos. Podemos entonces pasar a un refrigerio, no sin antes agradecer su moderación, Agustino Fontevecchia, director digital del diario Perfil, por supuesto a Celina Rodríguez San Martino, gerente senior de asuntos gubernamentales y regulatorios de IBM para Argentina, Paraguay y Uruguay, a Pablo Nieto, gerente de ALAI para la región andina, y por supuesto al diputado nacional Martín Yesa, que ha tenido la iniciativa de traer este tema hoy al auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Los invitamos entonces a un breve refrigerio y luego los invitamos también a volver para la presentación del documento final. Sí. Gracias.